بص، احنا لسه معانا برضو بعض التصريحات المهمه دلوقتي. تصريح خاص بفالفيردي، طبعا لاعب خط وسط ريال مدريد. هو قال برضو في المؤتمر انهم عكفوا خلال الفتره اللي فاتت على متابعه مباريات الاهلي عشان يستعدوا للمواجهه، وهم بيدركوا كمان جيدا ان في هيبقى تنافسيه شديده، وان الجماهير اكيد هتكون زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه، هم مدركين ده، ان الجماهير هتكون داعمه بشكل اكبر طبعا للنادي الاهلي، بما ان احنا بنتكلم عن دول عربيه. خلينا نروح نتابع جزء من التصريح دي ونرجع نكمل. Muy bien. Hemos estado mirando ya partidos, videos del equipo rival. También me parece muy bonito lo que dijiste sobre la afición. Creo que para mí es algo hermoso siempre que haya afición muy buena. Sé que tiene una buena afición, sé que tiene bastante fans, entonces bueno, yo lo disfruto, vengo de un país que se vive el fútbol de una forma muy, muy loca, entonces bueno, me gusta también disfrutar estas cosas. Y a nivel de equipo, sabemos lo que es este equipo en esta parte del mundo, sabemos todo lo que genera, como te digo, a nivel de fans, lo que genera también dentro del campo, jugando, lo que genera también en su carrera, en su historia, todo lo que ha ganado. Se merece el mayor de los respetos como cualquier rival, pero como siempre digo, nosotros también tenemos que enfocarnos nosotros, siempre con respeto hacia el rival, pero también intentando dar nuestras armas, intentando jugar a nuestra forma, a nuestra manera, ir a ganar, que es a lo que venimos, y bueno, como te digo, siempre con respeto, pero también tenemos que mirar lo nuestro y ganar, que es para lo que venimos nosotros.